Colombia está feliz porque ahora tiene más casas, tiene más optimismo, más techos para vivir. Colombia está feliz porque es un país en marcha, más sonrisas, más anhelos, más familias, más momentos. Colombia está feliz. Bienvenidos a Escala, programa del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que con sus proyectos de vivienda, agua potable y saneamiento básico está transformando la vida de miles de colombianos. Originamos esta emisión desde el Centro Cultural Hacienda El Cedro, ubicado en el norte de la ciudad de Bogotá. A continuación, un breve resumen de lo que veremos hoy. Empezamos esta emisión de Escala contándoles sobre la maratónica jornada que el Gobierno Nacional tuvo en el Departamento del Norte de Santander esta semana. La ministra Elsa Noguera y el vicepresidente Germán Vargas Lleras entregaron obras de acueducto y alcantarillado por más de 13.600 millones de pesos en los municipios de Labateca y Toledo. Nuestro compañero Camilo Giraldo nos tiene todos los detalles de esta noticia. Edna, la ministra de Vivienda estuvo en estas dos poblaciones haciendo la entrega de obras de acueducto y alcantarillado y allí aprovechó para decir que en Norte de Santander se están haciendo inversiones por más de 178.700 millones en 108 proyectos de agua y saneamiento básico. Esto fue lo que sucedió. El recorrido de la ministra Elsa Noguera junto al vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, empezó en Labateca, en donde se invirtieron 3.447 millones de pesos en el Plan Maestro de Alcantarillado, el mejoramiento del sistema de acueducto y la construcción de la planta de tratamiento de agua potable. El agua turbia, intratable, impotable, era lo que recibían los habitantes de Labateca. Qué satisfacción poder regresar hoy y constatar cómo quedó de bien la planta, cómo llegamos a un 95% de cobertura en el alcantarillado y a un 100% del casco urbano que se beneficiará con esta obra. Se propuso llevar agua y alcantarillado a todo el país y estamos casi que en coberturas universales. El gran desafío es la zona rural, pero en esa tarea estamos. Lo importante es que él demostró que sí se puede, que cuando se quiere a la gente, que cuando se preocupan por los municipios más apartados del país, cuando hay un gran compromiso por parte de un ministerio y ahora de parte de la vicepresidencia, podemos llevar mucha alegría a mucha gente y podemos construir un país mucho más justo, un país en paz. Esa misma tarde, la comitiva partió hacia Toledo, en donde se hizo la entrega de una nueva planta de tratamiento de agua potable, se optimizó el acueducto y se hizo el Plan Maestro de Alcantarillado. En esto la inversión fue de casi 10.200 millones de pesos. Qué alegría poder estar acompañándolo, entregando tantas obras que benefician a las familias, que construyen equidad, que generan progreso y principalmente que dan alegría. Qué planta tan extraordinaria, qué tanque de almacenamiento. Toledo va a quedar, o ya quedó, con uno de los más modernos acueductos. Agua potable, perfectamente potable, que no la tenían. 7 días a la semana, 24 horas diarias. Y cómo resultó de bien también las obras que en materia de alcantarillado hicimos. Excelente noticia para los nortesantanderianos que da cuenta de que el Ministerio de Vivienda está muy interesado en llevar agua potable a todos los rincones del país, como es el caso de La Guajira, departamento del que vamos a hablar a continuación. Y es que en un trabajo conjunto con la ONG Oxfam se han rehabilitado varios pozos para beneficiar a más de 5.000 personas con el preciado líquido que ya tienen cerca de sus casas. En Escala hablamos con la directora de esta organización.
como un cambio del cielo a la tierra. Así define Aida Pesquera, directora de Oxfam en Colombia, la evolución que ha tenido la forma en la que las comunidades de La Guajira obtienen el agua gracias a la intervención del Ministerio de Vivienda y la ONG. Sin la intervención pública, lo que la gente hace es extraer de un hueco en la arena a mano con un cubo de 10 metros de profundidad agua salobre, o sea, con altos niveles de concentración de sal, y acarrean esa agua en burro durante 7-8 horas hasta su casa. Entonces el consumo promedio en la Alta Guajira de una persona es de 2 litros al día, que es absolutamente inferior a lo que el mínimo estándar requiere. Oxfam y la cartera de vivienda llevaron millonarias inversiones con las que se han rehabilitado 11 pozos de recolección de agua, beneficiando a más de 5.000 personas. Con el trabajo que se hace con las comunidades, lo que se consigue es que los puntos de agua queden en la misma ranchería, entonces el tiempo de desplazamiento se reduce de 8 o 9 horas a 10 minutos. La instalación con energía solar extrae el agua a unos tanques grandes de 5.000, 2.000, dependiendo de la capacidad del pozo, litros a la superficie. Entonces la gente sencillamente saca el agua oprimiendo un botón. Y lo que hacen después es pasar ese agua por el filtro que tienen en su casa. Con estas soluciones alternativas se está mejorando considerablemente la calidad de vida de las comunidades. ¿Uno murió pos? Antes de haber hecho el pozo acá en Punta Espada 1, ellos iban a largos trayectos y hacían los pozos. Ellos mismos cavaban hasta encontrar el poquito de agua. Ya hoy es diferente. Ya ellos solo abren la llave y ya tienen el agua. La ministra de Vivienda, Elsa Noguera, le solicitó a la ONG Oxfam escalar estas inversiones para lograr que toda La Guajira tenga agua potable. El equipo del Ministerio de Vivienda participó en uno de los preámbulos más importantes al Foro Urbano Mundial en la ciudad de Cali. Allí se reveló la postura oficial que llevará Colombia a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, más conocido como Hábitat 3. Consolidar una nueva agenda urbana para que todos los colombianos vivan mejor es una de las principales apuestas que llevará Colombia con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en cabeza de Elsa Noguera a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, Hábitat 3, que tendrá lugar en Quito, Ecuador, en agosto de este año. Evento que muy seguramente va a captar las miradas del mundo en la medida que allí se construirá una nueva agenda urbana para mejorar la calidad de vida de la gente que habita en nuestras ciudades. Son básicamente tres líneas estratégicas que hemos priorizado como país. El primero, queremos territorios inteligentes y resilientes al cambio. Segundo, queremos desarrollos territoriales integrados. Y tercero, inclusión social y reducción de pobreza en las ciudades. Con el primer punto, básicamente lo que se busca es incorporar en los instrumentos de ordenamiento territorial criterios de mecanismo de desarrollo limpio para reducir los gases efecto invernadero. Con el segundo punto, lo que buscamos es poner en evidencia que la ausencia de una planeación adecuada deteriora la calidad de vida de los ciudadanos y por eso la planificación armónica de los territorios resulta fundamental para evitar crecimientos desordenados. Y el tercer punto y último es lograr que a través de la gestión urbana en las ciudades logremos la inclusión de la población vulnerable, garantizando que los pobres tengan acceso a las oportunidades y servicios que ofrecen las ciudades. En consecuencia, el siguiente paso como país será el encuentro en la ciudad de Quito para comprometernos con una nueva agenda urbana que permita que nuestra gente viva con mejor calidad de vida en las ciudades de Colombia. Entre tanto, el director de Espacio Urbano y Territorial, Alfonso Cárdenas Espitia, quien representó a la ministra en el cuarto Foro Urbano Nacional en Cali, aseguró que con esta nueva hoja de ruta que se está diseñando, se espera que las ciudades colombianas se fortalezcan y se conviertan en el referente de urbanismo mundial. Con el país en paz, vamos a lograr que las políticas urbanas, las políticas de vivienda, lleguen a territorios que antes eran inaccesibles para las acciones del Estado. Tendremos territorios donde podremos llegar con acueductos, con alcantarillado, con vivienda y con políticas de ordenamiento territorial, las cuales antes
no se lograban porque los territorios estaban totalmente desarticulados. La visión de Hábitat 3 estará enmarcada en el concepto de ciudades para todos. Esto quiere decir que se busca lograr ciudades y asentamientos urbanos donde todas las personas puedan disfrutar de los derechos y tener oportunidades por igual. ¿Buscando casa? Consulten en la página de internet www.micasallá.gov.co los programas de vivienda que más se ajustan a sus necesidades. Es hora de dejar de pagar arriendo y comprar casa propia. En Escala hacemos una pausa, pero ya regresamos. Colombia, Colombia está feliz. Colombia. En la urbanización Fincenú, proyecto que hace parte de las viviendas gratis entregadas por el Gobierno Nacional en la ciudad de Montería, encontramos a dos generaciones. Doña Luz Marina, una mujer desplazada por la violencia de la tercera edad, y Ana, una joven de 24 años, madre cabeza de hogar. Ambas cumplieron el sueño de tener casa propia. Mi nombre es Ana, vivo acá en mi casa hace 2 años. Vivo con mi hermana y mis 2 niñas y el bebé. Las rutinas de Ana consisten en cuidar a sus hijos, a quienes hoy en día los mantiene siendo madre soltera con la ayuda de su hermana, que también vive en esta vivienda. Me levanto a las 7 de la mañana, le hago desayuno a mi niña a las 7 y media, trato de alistarla por ahí 7:40 y la mando para el hogar. Anteriormente trabajaba vendiendo en la fiesta, vendíamos comida, juguetes de luces y esas cosas. Pero tengo rato que no trabajo, entonces me da toca. Yo sé que es duro, pero hacia adelante. Antes vivíamos en una invasión que se llama Rancho de Linar. Vivíamos en la casa de mi mamá, éramos varias familias. Éramos como un poco incómodo vivir así, pero cuando uno no tiene, uno se acostumbra. Para Ana, tener una casa propia no estaba contemplado ni en uno de sus más íntimos pensamientos, pero todo cambió un día que en ese entonces su esposo le dio la gran noticia de que ahora podían tener un maravilloso hogar. Bueno, cuando nos entregaron la llave, feliz, todavía no lo podíamos creer que íbamos a tener casa, porque igual como están los tiempos, no todo el mundo tiene una casa, porque vale plata. Bueno, nosotros feliz. Cuando nos mudamos, que abrimos la puerta, aquí en la sala veíamos un grito. Y la niña más grande salió corriendo para la habitación de acá del fondo y salió y se tiró en el suelo y decía, mi casa, mi casa, mi casa. Después de un pasado difícil de vivir, ahora Ana, sus hijos y su hermana gozan de una vivienda que con el tiempo la irán remodelando a su gusto para que sus hijos crezcan en un hogar cálido y del cual se sientan orgullosos. Ay, no, que muchísimas gracias, que no es fácil tener una vivienda. Y que hay muchas personas que sufren por no tener un lugar donde tener a sus hijos y que gracias a Dios yo lo tengo. Y feliz. Doña Luz Marina es una mujer que fue desplazada por la violencia y ahora es única propietaria de una vivienda entregada por el Gobierno Nacional y el Ministerio de Vivienda. Tengo 2 años de vivir en esta vivienda que gracias a Dios pues me la subsidiaron. Fui surtiendo, gracias a Dios pues Dios me ha ayudado bastante. Yo soy sola, tengo 3 hijos, pero ninguno de ellos conviven conmigo. Sus días los dedica a trabajar en su propio negocio que le ayuda a sustentar su diario a vivir. Me baño, me organizo y desde una vez a trabajar, porque si no ya me están tumbando la puertecita para comprar que el café, que el azúcar, que el arroz, que la papa. Entonces tengo que ponerme las pilas a ir a atender el personal. Entre lágrimas, Luz Marina recuerda un pasado que la marcó debido al desplazamiento que la obligó a abandonar todo lo que le pertenecía. Yo misma con mi hijo paré ese ranchito ahí. El techo era plástico, la cerca era plástico, todo era de plástico. La primera noche me llevé un señor aguacero yo solita en ese ranchito que estaba haciendo. Pero ahora que el pasado ha quedado atrás, su vida cambió para bien, pues disfruta de su vivienda propia que la cobija y la llena de paz. Que para mí ha cambiado todo, ha cambiado mi forma de trabajo, ha cambiado mi forma de vida. Ha cambiado la forma de vida de mi hija,
ha cambiado la forma de vida de mis nietos, era lo que yo más pedía. Al Ministerio de Vivienda. En primer lugar, mis saludos para ellos, para todos. Segundo lugar, gracias, porque así conforme me dieron esta vivienda a mí, espero en Dios y en ellos que se la den a muchos que no la tengan. Porque no solamente uno quiere vivir bien. Yo quiero que todo aquel que no tenga llegue a vivir como lo estoy viviendo yo también. Y le doy gracias a todos ellos y que Dios me los bendiga y me los acompañe. El sector constructor y las actividades inmobiliarias crearon 120 mil nuevos empleos en el mes de junio de este año, gracias a la política de vivienda del gobierno Santos, que se ha convertido en jalonador de la economía del país. ¿Cómo aporta esta noticia a La Paz? Nos lo cuenta nuestra periodista María Paula Barón. La ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Elsa Noguera, celebró las cifras de empleo en el sector constructor y las actividades inmobiliarias conocidas en el informe de mercado laboral más reciente que publicó el DANE. Para el sexto mes del año, la construcción empleó a 1,43 millones de colombianos, lo cual representó 77 mil puestos de trabajo más que hace un año. Asimismo, en actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, el total de personas empleadas fue de 1,7 millones, cifra superior en 43 mil plazas frente al mismo mes de 2015. Nos complace ver cómo el sector de la construcción y las actividades inmobiliarias crearon 120 mil nuevos empleos durante el mes de junio de este año, según las cifras del DANE. En total, estamos generando 3.2 millones de empleos con estas oportunidades de trabajo que impulsamos desde los programas de vivienda del Gobierno Nacional. Estamos construyendo una Colombia mucho más justa, una Colombia en paz. Este sector continúa como uno de los que más está impulsando la economía nacional, no solo por el lado de las cifras de producción favorables que se conocen a lo largo del mes, sino también con la creación de puestos de trabajo gracias a programas como el de Vivienda Gratuita y Mi Casa Ya. El viceministro de Vivienda, Guillermo Herrera Castaño, asistió esta semana a la Junta Directiva Nacional de Camacol, que se llevó a cabo en la ciudad de Pereira, para hablar de la Ley de Vivienda Segura y de los avances que ha tenido el ministerio en materia de vivienda con los programas Mi Casa Ya y Vivienda Gratuita. La Junta tuvo como visión reunir a los banqueros y constructores para liderar el desarrollo urbano responsable y sostenible, disminuir el déficit de vivienda y proyección del sector hacia nuevas oportunidades de negocio y nuevos mercados. Colombia Pregunta y Mi Vivienda Responde es el espacio en el que usted puede resolver todas las inquietudes que tenga en materia de vivienda y agua. Mi nombre es Carlos Díaz. Yo quiero preguntarle al Ministerio de Vivienda, pues, ¿cuáles son las cifras? ¿Sí se ha disminuido la necesidad de vivienda de nosotros los pobres en el país? En los últimos 5 años hemos beneficiado a más de 4.2 millones de colombianos con la construcción de 1.2 millones de viviendas nuevas. De esas viviendas, más de la mitad han estado enfocadas en la población de menores ingresos, es decir, son viviendas de interés social. Esto también nos ha permitido reducir los índices de déficit habitacional. En efecto, en el año 2016 registramos un déficit de vivienda del 6.75% de los hogares urbanos. Esto significa una reducción de más de 6 puntos porcentuales con respecto a los datos que se observaban en el 2005. Sin duda, es un salto sin precedentes en la producción de vivienda nacional gracias a las políticas del gobierno. Llevo más de 10 años con un ahorro programado para adquisición de vivienda, ya sea nueva o usada, y hace 4 años que hice la solicitud para el Fondo Nacional del Ahorro. No he tenido contestación. Si se puede adquirir un plan de vivienda, y quisiera saber si los ahorros que yo tengo a este tiempo, son valederos, me pueden ayudar, o en qué porcentaje sería, o pues más específicamente a qué programa de vivienda podría yo vincularme. Sí, esos ahorros son válidos para postularse al programa Mi Casa Ya, dependiendo del valor de la vivienda que desee comprar y el rango de ingresos familiares, puede postularse a uno u otro programa, Mi Casa Ya Ahorradores o Mi Casa Ya Cuota Inicial, previo cumplimiento de los requisitos que se establece para cada uno de ellos. Mi nombre es María Luisa Madrid,
deseo saber a qué lugar me dirijo para buscar la información del programa Mi Casa Ya. En nuestra página web www.minvivienda.gov.co se encuentran los links de cada uno de los programas que actualmente ofrece el Gobierno Nacional. También en la página www.micasaya.gov.co, ahí encuentran información relacionada con el programa Mi Casa Ya. En estas páginas se encuentran los requisitos, los beneficios de los programas y el rango de ingresos que debe tener el hogar de acuerdo a las necesidades de la vivienda que desea adquirir. Finalizamos con una mirada a los medios de comunicación, publicaciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, innovaciones en construcción, en agua potable y saneamiento básico. A continuación, Diana Rodríguez nos trae las noticias más importantes para resaltar esta semana. Hola, Edna, esta vez la saludo desde La Bateca, en norte de Santander. Y empezamos con elespectador.com y su miércoles de videochat. Allí estuvo la ministra Elsa Noguera en vivo para todas las redes sociales de este periódico. La ministra aprovechó para destacar los logros que ha tenido su cartera, por ejemplo, la fase 2 de viviendas gratis para municipios de categorías 4, 5 y 6. Y, por supuesto, habló de los retos que tiene el ministerio en materia de agua y vivienda. El titular. En vivo, Elsa Noguera habla en miércoles de videochat. La ministra también destacó que las políticas del gobierno Santos son integrales, ya que la apuesta a todos los segmentos de la población con los programas de Mi Casa Ya, donde ahora es posible que los colombianos tengan casa propia. También queremos contarles que esta semana la ministra Elsa Noguera estuvo en Blue Radio compartiendo con todos los integrantes de la mesa principal. Allí la ministra dijo que está muy feliz de pertenecer al ministerio más humano de todo el gabinete del gobierno nacional y le recordó a los oyentes los diferentes programas de vivienda que tiene el gobierno nacional para todos los segmentos de la población. El titular. Invito a todos los colombianos a que conozcan y hagan parte del programa Mi Casa Ya, Elsa Noguera. La ministra Elsa Noguera aprovechó y habló en los micrófonos de Blue Radio sobre el programa de Campo Verde en Bogotá y manifestó que el Ministerio de Vivienda nunca autoriza construcción de proyectos donde tengan recursos de la nación que representen riesgos para la gente. En ese sentido, desmintió que en Campo Verde haya riesgo de inundación. La tercera y última noticia que queremos resaltar esta semana la trae uno de los diarios líderes en información de economía y negocios. Se trata de Portafolio.co, quien tuvo en su portada a la ministra de Vivienda, Elsa Noguera. Allí, la jefa de la cartera dijo que los colombianos deben aprovechar los subsidios a la tasa y a la cuota inicial que del gobierno nacional. El titular, es buen momento para comprar vivienda. La ministra de Vivienda, Elsa Noguera, está segura de que el sector edificador le seguirá dando un gran impulso a la economía y que el programa de vivienda Mi Casa Ya le imprimirá un gran dinamismo al desarrollo del país a través de la erradicación de la pobreza, la generación de empleo y el progreso de los hogares. Bueno, Edna, esto fue todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Despedimos esta emisión de Escala, no sin antes recordarles que pueden seguir nuestras noticias a través de la página de internet www.minvivienda.gov.co, en Twitter en las cuentas @minvivienda, @ElsaNogueraVac, en Instagram Elsa Noguera y en Facebook nos encuentran como Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Elsa Noguera. Para atención a la ciudadanía y trámites de Fonvivienda, comuníquese con la línea gratuita nacional del Ministerio de Vivienda 018000-1124-35 y en Bogotá al 745-8021. También puede llamar al número celular 312-315-1805 de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5:30 de la tarde. No olviden que la cita con Escala es aquí, en Canal Institucional, todos los domingos a las 7 de la noche. Gracias por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad.